tal, Carlos? ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te veo. Encantado de verte. Encantado, lo mismo digo, te veo fenomenal. Muchas gracias. Bueno, ya ves que tenemos hoy un día bueno. Sí, no, yo creo que nos quitamos las chaquetas aquí. Yo creo que sí, ¿no? Que nos las quitamos. Nos las quitamos ya, porque además hace calor. Estamos en una terraza, de las terrazas más bonitas de Madrid, ¿no? Y luego, bueno, las vistas es que son espectaculares. ¿Dónde las ponemos? Aquí mismo, ¿no? Venga, pues ahí. Pues siéntate. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vengo de la vendimia. Estamos ya, este año es más temprano que otros años, y estamos empezando a florear un poquito el viñedo con las uvas más maduras, ¿no? Ahora me contarás todo eso. Antes de nada, decirte, bueno, que felicitarte, ¿no? Porque darte la enhorabuena porque te acabas de casar, bueno, hace ya unos meses. Hace, bueno, un mes y unos días. Y pico más o menos. 22 de julio fue. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Bien? Pues la verdad es que muy bien, porque la primera etapa fue ir a un restaurante maravilloso, que yo creo que es el mejor restaurante de pescado del mundo, que se llama, ¿cómo se llama? A Poniente, en el puerto de Santa María. Así es que eso fue un buen principio. Y al día siguiente ya cruzamos el estrecho por Tarifa, que es también un pueblo precioso, hacia Marruecos, y nos perdimos ahí. ¿Cuántos días estuvisteis? Pues en total una semana y media. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y esta es ya la cuarta o quinta boda? ¿Cuarta boda? Cuarta. Cuarta boda. Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dicen tus amigos? Bueno, mis amigos son mis amigos. No te dicen nada de... Son por eso son amigos. Apoyan, a veces también critican, pero vamos, en este caso la verdad que todos muy cariñosos. Bueno, pues vamos a empezar primero por partes. Carlos Rodríguez Casado, que es el que te va a hacer el retrato, que luego te llevarás. El agua. Te he pedido agua porque a ti es Fiji, ¿no? Tú la conoces, sí, de todas formas. Yo la tomo bastante en Inglaterra, cuando voy a Londres. Y es un agua que viene de las islas Fiji. Fiji, en inglés, ¿no? Eso Que son aguas muy profundas, ¿no? Sí, y buenas, ¿no? Sobre todo buenas. A mí me parece excelente, sí. Es un agua muy, muy limpia, muy con tonos minerales, ¿no? Vamos a empezar desde que tú naciste. ¿Tú naciste dónde naciste? Yo nací en un sitio singular, era la guerra civil, y entonces mis padres tuvieron... Mi madre, que es la que estaba embarazada, tuvo que hacer una huida de Zarautz, un pueblecito cerca de San Sebastián, donde estaban veraneando, en un barco inglés hacia Francia, y de ahí dieron la vuelta a la península y entraron por el sur, por Algeciras, a Sevilla, ¿no? Y ahí nací yo, en el Palacio de las Dueñas, donde unos 65 años antes, creo que exactamente ese tiempo, había nacido nada menos que Antonio Machado, el gran poeta. Y en el patio ese hay una de sus poesías más célebres, ¿no? Recuerdos de mi infancia, en el patio de Sevilla, con su rumor de fuente y un huerto claro donde... Qué curioso. Manera, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu infancia allí en Sevilla? Bueno, no tengo muchos recuerdos porque, aunque luego he vuelto mucho a Sevilla, porque pues al final de terminar la contienda nos fuimos a Madrid y ya mis padres estuvieron durante unos años viviendo en la calle Fortuny, en un piso. Y después de eso, pues recuperaron la casa de mis abuelos paternos, que estaba en el Paseo de la Castellana, y que era la embajada americana, con lo cual había estado muy protegida, ¿no? Durante todos los eventos que habían ocurrido. Y ahí nos movimos pues, en los años finales de los años 40, 50, yo era un niño. ¿Tú estudiaste en Madrid, ¿no? ¿O en yo Sevilla? Estudié primero en el Liceo Francés de Madrid, que era un colegio excelente donde se crió una buena parte de las familias que estaban en la oposición al régimen, tenían a sus hijos ahí, ¿no? Y yo me crié siempre en ese ambiente liberal, que era el que había también en mi casa. Y con 10 años y medio, después de aprobar el ingreso, el Liceo Francés no servía para convalidar el bachillerato, y entonces me fui a un colegio interno, en los Capuchinos de Lecaros, Navarra, en el Valle del Baztán, que es un valle precioso del norte de Navarra. ¿Eso estuviste un año interno? Y ahí estuve desde los 10 hasta los 17 años. Así, seis años. ¿Y qué tal, cómo lo recuerdas, esos pues seis era años? Pues era un colegio duro. Decían incluso que tenía fama de correccional para aquellos que habían expulsado de los colegios.
Pero había dos cosas que te salvaban. Eran la de la disciplina, que era muy dura. Una es jugar bien al fútbol, y yo era malísimo al fútbol. ¿Eras malo? Y a los demás deportes, que eran fundamentalmente vascos, la pala y tal, por una zona de euskera. Tampoco se me daban bien. Pero se me daban bien los estudios, entonces me concentré en los estudios y ese era el otro mérito que te salvaba de las peores... Oye, ¿pero el fútbol que jugabas? ¿De delantero, de centrocampista o...? Un poco de todo. ¿De todo? De menos ¿portero? De portero. El portero nunca. ¿Portero? El portero nunca. Más bien delantero, a mí siempre me ha gustado estar delante. Entonces igual que yo también. Sí. Yo mejor delantero, yo también. Yo portero nulo, yo era nulo. Sí. De portero. Pero vamos, era, ya digo que era muy malo. También jugué un poco al baloncesto y también al frontón, a la pala. Y luego había cine, como gran entretenimiento, los fines de semana. Y los que habían estado, tenían castigos y tal, a lo mejor estaban privados o de la totalidad de la película, en una clase. ¿Tú eras de ellos o no? O a lo mejor tenías que estar de espaldas durante los primeros 20 minutos de película. Entonces teníamos unos espejitos para poder... O sea, que tú eras de esos, no, tú eras de los que estabas castigado. Yo digo que me salvaban los estudios, que eras durante todo el Ecaroz, pues fui el mejor estudiante de la clase. Entonces, bueno, pues tenía la ventaja de tener un poquito de enchufe. ¿A tus padres cómo los recuerdas? ¿A tu madre y a tu padre? Debe ser un matrimonio fantástico, con bastante diferencia de edad. Mi padre había nacido en París, era un hombre muy liberal, muy abierto. Mi madre pertenecía a una familia Fernández de Córdoba, tradicional. Hombre. Española, ¿no? Descendiente del Gran Capitán. Del Gran Capitán. Mi abuelo era Joaquín Fernández de Córdoba, duque de Arión, y vivía mucho tiempo en el castillo de Malpica, ¿no? Donde me legó en el antiguo señorío de Valdepusa, que viene estando en la familia desde la Edad Media, desde finales del siglo XIII. Como el 1292, que es la fecha que ponemos en las botellas, porque hay un documento en el archivo del castillo que así lo atestigua, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre se elabora aceite de oliva durante 700 años largos, y también había viñedos y cereales, ¿no? Yo fui a visitar a mi abuelo porque a mí me querían llevar al ejército. Como mi hermano ya estaba en la marina. Mi hermano, o sea, ibas paramilitar entonces. Claro, ibas... Iba a la Academia Militar de Zaragoza y me sacaban con 15 años. Entonces fui a ver a mi abuelo. Cosa de cuento en mi último libro, La Buena Vida. La Buena Vida, es verdad. La Buena Vida es, en la vida, hacer lo que te gusta, ¿no? Incluso el trabajo que te gusta, que eso es muy importante para tener una vida, digamos, placentera y divertirte y pasarlo bien, ¿no? Porque entonces el trabajo se convierte al revés en una... Claro. En una si afición, trabajas a disgusto, sí, exacto. Tienes que trabajar... Entonces es lo que quiero recomendar para este libro, que la gente haga lo que le gusta, aunque les parezca a sus familia y a sus amigos un verdadero disparate, como les parecía a mi familia que hiciera vino de calidad en Malpica de Tajo. Es que eso te iba a decir, nadie apostaba por ti, no, todos decían que no. Era una zona de graneles, nunca se había vendido. Yo le pregunté a mi abuelo, digo, cómo se vendía el vino y el aceite, y me dijeron, no, por supuesto, a granel. Y digo, bueno, entonces nadie va a saber que viene de aquí. Y me dijo, no, pero claro, eso es otro negocio, eso sí que hay que ser comerciante. Sí. Y nosotros somos agricultores, que obviamente significaba una categoría superior. Superior. Así es que yo le dije, pues eso hay que cambiarlo y voy a hacer la carrera de ingeniero agrónomo en lugar de ser militar, si me apoyas con mis padres, y lo hizo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? O sea, tú, porque tu madre y tus padres no querían. Histórico, cambió mi vida. Cambió mi vida en una conversación de unos minutos. Luego me dijo mi madre, ¿qué le has dicho al abuelo? Mi hermano ya estaba en la Academia Militar de Marín. ¿Tienes, ¿no?, cuántos? ¿Un hermano o dos? Un hermano que falleció y otro que vive, que es Fernando. Fernando. El marino falleció en un accidente de automóvil hace muchos años. Uh-huh. Y luego mi hermano Fernando. ¿Qué tal con él? ¿Qué tal te llevas? Muy bien, también vino al mismo colegio que yo. Estuvo con el rey don Juan Carlos en Las Jarillas. Y luego mi madre consiguió que era un colegio un poco blando y le mandó ahí... Sí. Con los capuchinos de Navarra, interno, en la segunda fase. O sea, que entonces tu hermano estudió con el rey. Con el rey Juan Carlos, sí, que eran siete en total. Sí, estaba también Jaime Carvajal, que es mi consuegro ahora. Sí, su, es verdad. Su hijo Jaime está casado con mi hija, Sandra, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo recuerdas entonces aquellos años de... Cuando, o sea, tú, por ejemplo, le dices a tu abuelo que quieres ser ingeniero agrónomo. Bueno, no se lo digo así. Le digo, vamos a catar el aceite. Y le digo, ¿puedo abrir una botella? Y me dice, no hay botellas, porque se vende a granel. Estábamos en plena recogida del aceite. Y yo le digo, ¿entonces cómo hago? Y dice, pues metes el dedo, chupas el aceite y me dices tu opinión. Y le digo, está buenísimo, pero es una pena que no esté embotellado, porque entonces se va a mezclar, se va a vender a granel y se va a mezclar con otros aceites. Y me dijo, tienes razón, pero
eso es otro oficio. Y le digo, abuelo, ¿me dejas que haga ese oficio? ¿Me dejas que sea ingeniero agrónomo? Mejore los aceites y los vinos, que he probado esta mañana también, y los embotellamos y los vendemos en el mundo entero con una marca, creando una marca de calidad. ¿Qué te parece el proyecto? Y me dice, muy bonito. De hecho, tu tío, el marqués de Griñón, que murió en un accidente de automóvil en los años 30 cuando estudiaba agrónomo en Inglaterra, era también, tenía ilusión de hacerlo. Digo, pues venga, pues vamos a cumplirlo. Cuando estaba en la universidad yo le escribía y uno de los días no me contestó las cartas y mi madre me dijo, ayer falleció tu abuelo y te ha dejado para que puedas cumplir tus sueños una parte de su finca, porque puedas plantar viñas y olivos, y además te va a dejar el título de marqués de Griñón, que era tu tío que murió, sí, que también quería ser agrónomo y nunca pudo cumplir del todo su proyecto. Así es que comprendí que tenía un compromiso a partir de ese momento y lo he cumplido. Y lo has cumplido y encima te ha salido... He tardado muchos años porque era mucho más complicado de lo que yo pensaba, lo de hacer vino en Toledo. ahora me cuentas, de todas formas, ahora hablaremos de todo, del aceite, del vino, pero quiero ir... vamos por pasos, o sea, vamos siguiendo el orden. Tú te vas entonces a estudiar allí ingeniería, ¿no? Era el estudiante más joven de la universidad, vamos, por lo menos de la parte que me tocaba a mí, que eran las ciencias. Tenía 17 años, ¿no? Entonces el primer mes o trimestre había otros españoles, muy pocos, 4 o 5, y entonces nos íbamos a Bruselas, hacíamos autostop y salíamos a todas las discotecas. Yo nunca había visto una mujer desnuda y la primera vez que lo vi, la vi en un cabaret de Bruselas que se llamaba Le Bœuf sur le Toit, el buey sobre el tejado. Bueno, creo que todavía existe. Pero eso, ¿en serio haciendo tú autostop? O sea, hacíamos autostop y como llevábamos el gorro de estudiante, que era un gorro astracán, los coches paraban enseguida. Hoy hay más resistencia al autostop, ¿no? Por el tema de seguridad. Pero en aquella época, si eras estudiante, lo tenías garantizado. El segundo o el tercer coche paraba seguro. Y nos íbamos de noche y luego la complicada era volver, pero en fin, lo conseguíamos. Y al final, claro, al primer trimestre, pues las notas eran bastante desastre. Y cuando llegaron a España, que yo no sabía que las iban a mandar a mi casa en Madrid, pues mi padre me dijo, ya estaba de vuelta yo en la universidad, oye, me han mandado unas notas que no me parecen tuyas, porque tú siempre has sacado muy buenas notas. Y me dice, tienes razón, papá. No te preocupes que las siguientes vacaciones ya me las salto y voy a estudiar más que nunca. Luego y allí conociste a tu primera mujer, ¿no? ¿Fue ahí? Ahí salía con chicas, pero no. Luego venía a las vacaciones de verano a España, y íbamos a Mallorca en aquella época, y ya empecé a salir con chicas, ¿no? Pero bueno, una suiza muy guapa que tenía 20 años me conquistó poco tiempo después de volver. Así que nos fuimos recién casados para California y ahí nació nuestro hijo mayor, ¿no? Estábamos en la universidad. Y a los 2 años me gradué como, digamos, el máster en economía agraria y en viticultura, la universidad más famosa de Estados Unidos y una de las más famosas del mundo en viticultura, muy avanzada. ¿Cómo conociste a tu segunda mujer, a Isabel Preisler? Pues Isabel era amiga de un productor de cine muy amigo mío, José Vicuña, con el que más tarde haríamos una película muy famosa. Él como productor, Berlanga como director y yo como propietario de la casa donde se hizo el rodaje. Y la película se llama La Escopeta Nacional. Anda. Fue una película, digamos, fundamental en la transición. ¿Qué año, más o menos? Pues es justo después de morir Franco, es una película de los años 77, por ahí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y aquello, pues era muy divertido porque era una crítica encubierta a los tiempos anteriores y a la apertura de costumbres y de que vino con la democracia, ¿no? Este amigo mío tenía la representación de la Warner en España, Warner Bros., y nos daba películas que no se habían todavía proyectado, ¿no? Para evaluarlas y ver si merecía la pena doblarlas para los cines españoles, ¿no? Y una película que nos invitó fue Saturday Night Fever, ¿no? Con John Travolta. John Travolta, eso es. Y ahí estaba, entre otros invitados, Isabel, ¿no? Y nos conocimos ahí. Y fue ya ahí, os conocisteis ahí, y fue... Poco a poco. Y nos casamos 2 años después. ¿Y estuvisteis? Estuvimos en total 7 años juntos. 7 años. Sí. 2 antes de casarnos y... Y de ahí nació tu hija Tamara. Mi hija Tamara, sí, que nació el año 81. Y luego, o sea, después te casaste con Fátima de la Cierva, ¿no? Fátima de la Cierva.
Eso ya fue muchos años después, ya en los años 90, ¿no? Y luego, pues la última vez ha sido ahora. O sea, me caso más o menos una vez cada 20 años. Cada 20 años, ¿no? Que tampoco es tanto, ¿no? Hombre, no. El mundo cambia mucho en 20 años. ¿Tu día a día cómo es? ¿Cómo es? Yo vivo en el campo. Lo primero que hago al levantarme es pasearme por los viñedos o por los olivares, ¿eh? Sobre todo en verano, pues es la hora buena, porque estás hablando de pasearte a 20, 25 grados, en lugar de a lo mejor a 35 o más cuando llega la tarde. Y luego, pues trabajo desde ahí, trabajo mucho por internet y por teléfono. ¿Dominas bien el ordenador y el móvil? Yo nunca he usado ordenador. No. Pero como tengo ahora una tableta, pues es... Ah, sí. La tablet, ¿no? La tablet... Sí, sí. Y el último modelo de iPad, ¿no? Entonces he entrado de lleno en las nuevas tecnologías. El otro día estuvimos inaugurando la nueva, digamos, edificio del Museo del Prado, ¿no? El antiguo Salón de Reinos, que era el Museo del Ejército. Y me invitó mi amigo Norman Foster, el arquitecto que está haciendo la reforma. Y enfrente tenía a un lado Foster y al otro lado al jefe de diseño de Apple, ¿no? Sí, sí. Entonces le saqué mi móvil y le dije, ¿y esto cómo va a ser dentro de 10 años? Y me dijo, no tengo ni... No, nada. Dijo una palabrota, idea, ¿no? Sí. ¿Y qué dices? Entonces, bueno, estás con la tablet, miras los correos, me imagino, ¿no? Yo todo lo hago por correo, por WhatsApp, por Apple, por internet, por Telegram, cuando son cosas muy... Ah, el Telegram. Sí. No son cosas muy confidenciales. Yo uso WhatsApp, yo el Telegram, no sé cómo funciona, Carlos, el Telegram. Tienes que, ¿no?, activar en el caso mío es un Apple, tienes que activar esa tecla y entonces te sale y nada más que apretarla y ya estás. Y ya Telegram. Está. Y es como un WhatsApp, igual más o menos. WhatsApp, exactamente. Es WhatsApp. Parecido, ¿no? Lo único es que no recibe notificación sonora. Entonces tienes que hacerlo de vez en cuando. Ah, tienes que mirar. Sí. Es el sistema más seguro, aunque el WhatsApp es muy seguro también. Es también seguro, ¿no? Es... Mucho más que el SM y que el email, ¿no? Ya, bueno, el SMS ya sí. Se ha quedado... Sí. Nosotros estamos también en comunicaciones a nivel internacional con gente, pues por ejemplo, con mi amigo, el presidente del Parlamento Europeo, pues usamos siempre los sistemas más seguros de comunicación, ¿no? Y en eso tenemos asesores. Asesores, buenos, todo. Sí. Bueno, y luego, y por la tarde, cuando no tienes trabajo, cuando no tal, estás allí pues, en el campo, ¿no? Pues si hace bueno, vuelta a dar un paseo. Yo el ejercicio que hago es pasear por el campo. Porque ¿una hora? ¿Dos? Por la mañana 2 horas y si puedo añado otra hora por la tarde. Y luego hay muchos viajes, ¿no? Necesariamente. Nosotros estamos presentes en 40 países. Y luego Círculo Fortuny, que es... la entidad que agrupa la excelencia española, toda la alta gama, tanto en arte como en industrias culturales y creativas, pues también me obliga a viajar mucho a las capitales europeas y especialmente a Bruselas, ¿no? Tenemos muchos contactos con el Parlamento y con la Comisión Europea. O sea, que Comisión tu vida es el campo y viajar continuamente, claro, ¿no? Estar luego viajando. También hacemos viajes también con EQUIA, que es la Asociación Europea, de la que voy a ser presidente a partir de enero. Y hacemos viajes, por ejemplo, a ver la presidenta de Brasil, ¿no? Y a pedirle que nos baje los impuestos a las importaciones europeas de alta gama, como los grandes vinos o los bolsos de Loewe, ¿no? Sí. ¿Y qué vino, por ejemplo, qué vino de todos los que tienes tú, qué vino me recomiendas? ¿O qué vino es el que...? Bueno, son todos como hijos, entonces... ¿Cuántos tienes? Yo creo que una docena en este momento. No sé, porque siempre estamos sacando nuevos vinos. Tenemos dos tipos de vinos, vinos de pago, que son vinos de finca, que producimos en nuestras propias fincas, y estos son, digamos, en Toledo, en Malpica de Tajo, en la finca Dominio de Valdepusa, que lleva muchos siglos en la familia, como he explicado antes, uh-huh. Y también en El Rincón, que es donde vivo, en la Comunidad de Madrid, vivo más tiempo porque hay noches que duermo en Malpica, y que está en la aldea del Fresno, ¿no? Sí. Frente a un safari que es muy conocido y que abrí cuando era bastante más joven, ¿eh? Hace 40 y tantos años también. Cuando o sea, que vives entre Malpica. El año anterior a plantar el primer viñedo, que fue el año 73, abrimos el safari y el primer año entraron 100.000 visitantes. 100.000 visitantes. Sí, sí. Qué barato. Porque la idea era que los animales estaban libres y los visitantes estaban encerrados en su coche, al revés que un zoológico, ¿no? Sí.
Yo soy partidario de cuidar a los animales y de darles libertad, ¿no? ¿Tienes perros? A los animales y a las personas, ¿eh? ¿Tienes perros? No, incluido los hijos, ¿eh? ¿Tienes perros o no tienes? Tengo, sí, sí. ¿Tienes? Un Golden Retriever, muy bonito. Y tenemos una maltesa maravillosa que se llama Tiffany, que es de Esther, mi esposa. A tu esposa, por cierto, ¿cómo la conociste a Esther? Pues en una presentación de mis vinos en Málaga, donde ¿hace poco? Hace 2 años. Entonces me advirtieron de que, bueno, en una feria de vinos estaba presentando mis vinos en Málaga, en el Palacio de Congresos de Málaga. Cuando entré dije, ¿la tercera por la izquierda ahí es Sumier? Y me dijo, no, es mi prima, Esther. ¿Así? Así es que tuve poca ocasión de hablar con Esther. Y todo fue por WhatsApp, porque me marchaba el día siguiente a México y con mi hija mayor Sandra y estuve 2 meses haciendo las Américas. Y entonces era todo contando lo que pasaba. Y poco a poco, de repente, pues... Surgió... Empezó a haber chispitas, ¿no? En los WhatsApps. Es muy guapa, por cierto. Tenemos 4.000 WhatsApps, más o menos, de ese viaje. Sí. Pues yo conocí a Esther no hace mucho, además. Una mujer muy guapa, muy elegante. Muy guapa, sí. Y me gustó mucho. Sí, sí. Es buena, ¿no? Es muy buena. Fue modelo durante sus años más jóvenes y luego... ¿Fue modelo? Sí. También. Bueno, y ella ahora también hace cosas, digamos, en relación con el mundo de la moda, ¿no? Entonces... Bueno, yo he leído, sí. Me tienes que decir, corroborarlo, ¿no? Que tanto tu mujer como tú os rociáis bien de aceite por el cuerpo, la cara. ¿Eso es verdad? ¿O? Eso siempre, porque eso es una tradición milenaria, ¿no? Desde los fenicios, ¿no? O sea, sí, más fenicios, o menos. Griegos y romanos. Sí. Los fenicios en sus barcos, donde más ganaban no era con el vino, era con el aceite. Con también aceite. Llevaban otras cosas como maderas, como cedro del Líbano y piedras preciosas. Pero el aceite era un producto muy importante para el comercio de los fenicios, que duraron 1000 años los fenicios, porque no se dedicaban a conquistar las tierras donde llegaban, sino a vender cosas. A vender, ¿no? Duraron más que los romanos. Pero tú te pones aceite, tu aceite, te lo pones... Claro, te lo pones, sí, ¿no? Es muy importante para la piel. Eso empezó un día en un viaje, una presentación de mis productos en Andorra. Y el dueño del Hotel Hermitage, que es el mejor hotel de Andorra, me dijo, te he preparado, tengo el mejor spa de Andorra, y te he preparado un masaje con el aceite de oliva que hacéis, porque me ha parecido un producto maravilloso, lo he probado yo antes. Sí. Y ahí empecé, ¿no? Hace ya 7 u 8 años. Y es cierto, por lo que he leído, que cada uno de tus hijos tiene su propio vino. ¿Tienes? Bueno, hay algunos que sí. Por ejemplo, pues mi hija Sandra, pues creó cuando llegó a la bodega, ella trabajó por su cuenta muchos años, dijo, oye, las etiquetas me parecen un poco anticuadas y hay que hacer un vino para la gente joven. Y hicimos el Suma, que es un... Al principio nos decían que era una cruz y luego ya pusimos el paréntesis para que pareciera un signo matemático, ¿no? Y es la suma de 2 generaciones, ¿no? Uh-huh. Y de 3 uvas, que son las que hay en el vino. Y ese vino ha tenido mucho éxito dentro y fuera de España, ¿no? Luego, pues un hijo pequeño mío, Duarte, hice 2 años vino en Mendoza, en Argentina, y cerca de la cordillera de los Andes, un sitio maravilloso donde se hacen los grandes vinos argentinos. Y ahí el primer vino que saqué se llamaba Duarte, como mi hijo, ¿no? A mi hijo Duarte, duende alegre de mis vides. Anda. Y luego, pues bueno... Que de hecho Duarte preside, ¿no? Y luego hay un vino que se llama Tres As, la gente fuera de España lo llama triple A, yo lo llamo tres A's, y son las 3 hijas, ¿no? Aldara. Alejandra, que tiene 3 A's, su nombre, Tamara, obvio, y Aldara, que es la más pequeña, que tiene ahora 19 años, y estudia química pura, matemáticas puras y filosofía en la Universidad de Viena. Y luego Tamara, que también se la ve por los medios. Ahora está muy metida en el mundo de la moda, ahora está, digamos... haciéndose diseños, tiene muchos seguidores por... Sí, por Instagram, ¿no? Instagram, sí. Twitter, Facebook, sí. Todo eso. Instagram, tú tienes, sí. Por cierto, ¿tienes tu Facebook? ¿Tienes Twitter? No, no estoy en redes sociales porque... Pues te falta eso, ¿eh? He estado bastante presente en Twitter, pero ahora menos, de verdad. Tengo que preguntarte, porque por lo que me han contado, que tú, bueno, conociste, claro, a Cristina Onassis. Sí, sí. ¿Hubo ahí algo o no tuviste bueno, nada? Cristina vino a una cacería en España con su madre y yo conocía a otros amigos griegos de su madre. Y entonces, pues ahí nos conocimos y luego pues vino a España bastante, pero vamos. Yo al final... Ella sí que se enamoró, ¿no? La consideré siempre una amiga, ¿no? Pero ella se enamoró... Y en un momento se quedó muy, muy sola porque murieron muy seguido su hermano único y su padre. Y entonces
pues vino aquí a España a pasar una temporada. Y bueno, la apoyamos porque yo creo que el campo para eso es muy bueno, ¿no? Pero fue eso, ¿no? Una relación de amistad, ¿no? Bueno, y ahora entonces presides. A ver, cuéntame, porque tú eres presidente de varias asociaciones. Sí, yo presido, ¿no?, algunas cosas como relacionadas como con el mundo en el que me muevo. Por ejemplo, pues yo soy vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía, ¿no?, que preside Rafael Anson, y que se dedica pues a la revolución gastronómica que ha habido en España en los últimos... Pues lleva más de 30 años, ¿no?, esta academia. Yo creo que llevo casi toda. Si no son 30, 28. ¿Qué restaurante nos recomiendas, por ejemplo, para ir por aquí, por Madrid? Uno que digas... Bueno, no me quiero comprometer mucho. Ya sé que varios, pero... Porque son todos amigos, pero bueno, ahí en Madrid es una capital gastronómica mundial y eso atrae mucho al turismo de calidad, ¿no? Entonces estamos atrayendo cada vez más a un turismo, por ejemplo, como el chino, que antes no venía a España y que es un turismo de compras, ¿no? Tú ahora con China, por ejemplo, tus aceites se venden también en... Sí, sí, claro. En China. Sí, sí, son mercados muy interesantes. Y en ese sentido, España ha cambiado, porque España se ha convertido en la crisis en el segundo mayor exportador de Europa en proporción a su PIB, ¿no? Primero es Alemania, que exporta la mitad del PIB, pero España exporta ya el 35%, más de una tercera parte de su PIB. Y eso yo creo que es un cambio irreversible para España y da muchas oportunidades a los jóvenes, porque son, empresas que permiten dos cosas muy importantes para, yo creo, para todo el mundo. Para mí también, que no soy joven, pero para los jóvenes, literalmente, que es hablar lenguas, innovar y viajar, ¿no? Claro. Hay dos regiones que no he mencionado. Nosotros tenemos los vinos de pago en Madrid, en Castilla-La Mancha fundamentalmente, y en Madrid, la Comunidad de Madrid. Yo soy miembro del Consejo Regulador Vinos de Madrid desde hace poco tiempo. Y también estamos elaborando vinos, lo hice ya hace tiempo y hemos vuelto a hacerlo ahora, en Rueda, que es una región a la que le tengo un cariño enorme, porque yo creo que es una gran región de viños blancos, la más importante comercialmente que hay en España. Y hacemos un vino blanco, me excusará si diga que es delicioso, fresco, frutado, delicioso, a tomártelo ahora mismo en una terraza. ¿Cuál te gusta más, blanco o tinto? ¿Cuál es tu preferido? Yo creo que depende de la ocasión, ¿no? Sí. Yo en este momento, como ahora, por ejemplo, en esta terraza, me tomaría aquí un aperitivo, ¿no? Unas gambas, ahora sí, con un blanquito, ¿no? Sí. Unas sardinillas de las que prepara mi hija Sandra en Real Conservera Española. Y luego, si me voy a sentar ya a tomar una carne o algo así, ¿no? Un tinto. Un Emeritus, por ejemplo, ¿no? Es un vino de guarda que se puede degustar durante a lo mejor 25 o 30 años mejorando, que es lo importante. Sí. Lo importante es que no es que los vinos se vuelvan viejos, sino que se vuelvan viejos con arte, mejorando, ¿no? Como una persona mayor, pero que está... A ti, por ejemplo, te pasa como el vino, ¿no? Eso es lo que me gusta. Porque yo es que te veo tan bien, ¿no? Te veo tan fenomenal que digo, pues como el vino, que cuanto más vino años pase... Hacer aceite de oliva que incluso mejoren con el tiempo, ¿no? Y pues, que se mantenga. Al final no puedes competir con un joven en saltar a altura o algo así. Sí. Pero también la experiencia acumulada y lo que vas aprendiendo pues te ayuda a cambiar el mundo, a lo mejor, más de lo que lo haría una persona joven, ¿no? Bueno, Carlos, yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? De lo divino y lo humano. Vino, exactamente. Darte las gracias otra vez. Y por último, quiero terminar con una pregunta que suelo acabar siempre y que yo creo que pocas veces te han formulado. Y es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Pues con una frase que he practicado y que he puesto en el frontispicio en el prólogo de mi último libro. Es una frase del Quijote, la segunda parte, de Cervantes, de Miguel de Cervantes, que se cumplió el año pasado su 400 aniversario. Bueno. Cambiar el mundo, Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Pues con eso yo creo que ya ha quedado todo resumido. Muchas gracias. Carlos, tocayo, un placer. Igualmente, haberte tenido aquí. Igualmente. Bueno, antes de que te vayas, el artista. Vamos también. A ver, porque no hemos podido verlo. A ver qué te parece, si quieres.
Pero bueno, bueno. Qué maravilla. Eres, sí, un, es que... eres un verdadero artista. Sí, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, vamos. A... Es que está... Es perfecto. Qué bárbaro. Si es que eres tú. Qué bárbaro. Iba a decir más joven, pero no. O sea, es que... Igual. Se ve que... Qué bonito, Carlos. Que ibas practicando, a pesar de tu juventud, llevas una carrera ya larga en este... En este métier, como dicen los franceses, ¿no? Enhorabuena. Bueno, pues esto... Te lo quedas tú. Es un regalo. Qué maravilla. Es un regalo. Muchísimas gracias. Esto lo pones ahí en tu casa, ¿no? De Malpica. Por supuesto, va a tener un lugar de honor. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al artista primero. ¿Eh? Enhorabuena y que sigas por ese camino maravilloso, que es el arte. Carlos. Y que defiendo desde Círculo Fortuny. ¿Eh? Una invitación en tu casa. Con aceites, vino, un vino tinto. Hecho. Con una buena carne. Ahora estamos en vendimia y estaremos hasta octubre, de manera que ese es un buen momento para visitarlo, y si no, en noviembre que viene la recogida de la aceituna. Venga, pues nada, pues ahí nos veremos entonces. Venga, Carlos, muchísimas gracias. Pronto.